Me habló Cristóbal de esta idea en un encuentro que tuvimos en París hace algún tiempo, la idea de que se pudiera hacer este segundo encuentro de bandolinistas, que el primero se realizó curiosamente en el estado Sucre, en Carúpano, y que se permitiera la posibilidad de encontrar las experiencias que comparten países como Venezuela, como Brasil, como Colombia. Bienvenidos todos. Aquí, durante estos 3 días, en este recinto, se va a hablar de este instrumento a partir de la experiencia de la enseñanza. La mandolina es un instrumento que viene del sur de Italia, básicamente de la ciudad de Nápoles y de pues, toda esa región, ¿no? Sicilia igualmente. Y se va repartiendo prácticamente por toda Europa hasta comienzos del siglo XIX, en el cual deja de ser un instrumento, entre comillas, académico o clásico, pero sigue seguramente siendo utilizado como instrumento popular. Esa sería, digamos, la primera época de oro de la mandolina. Llega a nuestro país hace cierta cantidad de años, que en el proceso de colonización representa un instrumento o un medio para la reproducción de la música popular venezolana. Mandolim é um instrumento importante no Brasil, tem uma história desde Lupercio Miranda e um pouco depois Jacó do Bandolim. É uma das minhas formas de expressão, é o bandolim, talvez a mais forte. O bandolim é talvez a minha mais forte forma de expressão. É um instrumento com que eu me comunico bem, um instrumento que eu gosto muito de tocar ele, tenho paixão pelo som dele, pela sonoridade, pela música que eu posso fazer com ele. La persona que es considerada el padre de la música colombiana andina, que fue el maestro Pedro Morales Espino, tocaba bandola. Y de hecho ayudó a que este instrumento tenga esta forma y esta configuración que tiene actualmente. Entonces escribió muchas piezas en la bandola, inspiradas por la bandola, y eso por supuesto contribuyó a que el repertorio tuviera pues ciertos rasgos de registro y de forma en la misma ejecución que quedaron para toda la música colombiana andina, sin importar ya después para qué fuera construido. El instrumento original era, creo, muy similar al que se usa en Venezuela, de 4 órdenes. Un compositor llamado Diego Falán le añadió el quinto, y Morales Pino, quien mencioné en su momento, le añadió el sexto orden. Digamos que quedó esta configuración hacia 1920, 1925, y desde ahí ya se quedó con esta configuración.
Entonces, la importancia de Manuel Espino en la música es la misma de la bandola. Es muy, muy importante. Se reúnen nuevamente para hablar del bandolín, un gentilicio sin fin que mueve un caudal de gente. De los Andes al Oriente, de Guayana hasta Falcón, van enlazando un montón de técnicas que mantienen. Brasil y Colombia vienen con Francia a esta integración. La bandolina no tiene mucha visibilidad, pero existe, tiene una vida muy intensa, reducida en cantidad de personas que ejercen, pero de mucha calidad y está convenciendo cada vez más gente. Yo aspiro básicamente con este encuentro, primero que sea un encuentro y no un festival, que los mandolinistas tengan la oportunidad, así como sucedió en el primer encuentro hace 4 años en Carúpano, que tengan la oportunidad de conversar, de conocerse más, de conocerse porque algunos no se conocen, y de intercambiar lo más que se pueda acerca de los dos temas y eventualmente acerca de otros temas que puedan ser de interés general y de preocupación de todos. No hay noticias del momento en que la bandurria española fue traída a nuestras tierras, pero es válido suponer que como la guitarra o la vihuela fueron importadas por súbditos peninsulares, funcionarios reales, encomenderos, burócratas coloniales y oidores. Amantes de la buena música, es preciso tener en cuenta que la guitarra, la vihuela y la bandurria, por ser instrumentos de uso popular, no tenían aceptación generalizada en los ambientes restringidos de las altas capas sociales. Hubo un momento ya entrado en el siglo XIX en que la bandurria fue llamada bandola. La mayoría de los mandolinistas o de la gente que estudia bandolina, que quiere seguir por la vida de la música popular, lo primero que pregunta es eso, de la improvisación, cómo hago para acompañar y etcétera, ¿no? Me intrigaba no haber un método brasileiro, ¿no? Y ahí comencé a dar aulas en esa época. Y ese método yo fui creando por necesidad de mis aulas. Inventaba ejercicios, procuraba cosas prácticas y cosas não muito complicadas também, estudos mirabolantes, são coisas objetivas, procurei fazer assim. Nunca dentro del medio de la mandolina popular se ha hablado seriamente de la transmisión del saber. Muchos han empezado, casi todos hemos empezado a tocar de oído, muchas veces a través, con el contacto de unos familiares músicos, otros con el profesor Longplay, el profesor CD, y la maestría con el MP3, el doctor MP3. Los constructores de bandola comienzan a desaparecer y comienzan a llegar las mandolinas por el río, un puerto, porque Ciudad Bolívar es un puerto definitivamente. Mandolinas italianas, mandolinas más que todo italianas, Casa Cremona. Bandolín le decían al más pequeñito y mandolina a la que tenía la barrigoncita, ¿no? Y entonces con M y con B, mandolín de alguna manera. Entonces ellos comienzan a tocar sus grupos y sus valses, que lo tocaban también con la bandola, con la mandolina. Entonces, muy, muy joropeos, especialmente Carmito Gamboa. Él se quedó sin bandola, él aprendió a su vez de su hermano Celestino Gamboa, que a su vez le enseñó los nombres de las tonalidades a mi padre, o sea que Celestino fue maestro de los dos. Esa bandola se pierde y él agarra un tiple colombiano,
tenía dos tiples. Y ese tiple lo afila como bandola, entonces la caja de resonancia le daba un bordón maravilloso a esa bandola. De ahí es donde yo aprendo a tocar la bandola directamente. El primer bandolín que yo me compré, que tuve en mis manos, fue hecho por Cruz Quinal. Recuerdo que mi papá, en Cedeño, pues nosotros venimos de esa montaña por parte, pues. Entonces llegamos a Cedeño y había un señor que le decía a mi papá, mira, compadre, vamos para comprarle al morochito un bandolincito, pues. Porque a mí me gustó desde pequeño la música de cuerda. O sea, en primer lugar fue el cuatro que yo aprendí a tocar a edad de 7 años y al mismo tiempo la maraca. Y entonces de ahí me inspiró tanto, chico, lo que es la música de cuerda, que entonces me quedé con el bandolín. Particularmente vengo de la región de los Andes, en donde todos los que hacen música popular incluyen la mandolina como instrumento melódico. Entonces representa un papel protagónico en toda esta parte de la música popular. Y en los últimos años, gracias a varios maestros que se han dedicado al estudio académico, pues ya también tenemos mandolinistas destacados en la parte de la música clásica. Hay varios licenciados en música mención mandolina, como es mi caso, en los que nos especializamos en desarrollar métodos de estudio de mandolina europeos que van a un tipo de ejecución muy particular, y pues también digamos que se ha abierto una brecha por este campo también de la música. Me quedé, ¿sabes?, viendo el barquito y hacía el cumané. Entonces, antes que llegara María con la comparsa, con las muchachas, me puse detrás de la del trabajo, pues, del salón de ensayo, así lo va mi joropito, y comencé a sacarlo, sacarlo, y llegué a la casa. Agarré entonces el bandolín y comencé a hacerlo. El joropo, entonces lo compuse el cumané, que es este, ¿ves? En la oralidad hay método, y ese todo hemos aprendido por un método al fin y al cabo, de alguien que había enseñado a otras personas o que siguió enseñando a otras personas. Y hay unos cuantos ejercicios o tipos de ejercicios que han sido los mismos para todos. Vamos a tratar de escribir un poco alrededor de eso, hacer una especie de lista de forma de enseñanza que sin ninguna escritura pueden explicarse. Si a criança tem a oportunidade de ouvir aquilo, ele vai ter a sua sensibilidade despertada. Ele vai aprender a entender as sonoridades. Vai aprender a ouvir uma orquestra e notar o colorido dos timbres, as flautas, os clarinetes, os contrabaixos, os violinos. Ela vai ter a sua sensibilidade aberta para o mundo. Então, a gente tem que pensar na educação musical dessa forma. A minha grande preocupação hoje está sendo essa, procurar, dentro da escola portátil, que é o caminho que nós achamos, despertar a sensibilidade das pessoas para as coisas bonitas, positivas, belas, para as coisas que a gente pode fazer em grupo. Porque na minha concepção, tocar em grupo é uma coisa maravilhosa, quando a gente consegue se comunicar.
el uso de digitaciones que ayuden a mantener los valores de las notas a destacar en la melodía. Sabemos que como estamos trabajando dos voces o tres voces, pues la voz principal o la que tiene que resaltar en este sentido es la melodía. Y las otras voces que puedan surgir del arreglo, pues van, digamos, subordinadas a la melodía, pero deben estar presentes. Para que la persona tenga ese primer contacto con el instrumento, está perfecto, está porque trabaja muchas cosas interesantes con respecto a la pisada, trabaja todas las posiciones, hasta la sexta posición en la mandolina, o sea, permite que la persona conozca toda la extensión del instrumento. Debemos difundir mucho más lo que hacemos, que Venezuela carece de eso. Y como aquí hemos tenido invitados de Brasil y Colombia, hemos podido constatar una vez más que ellos publican, escriben, se intercambian partituras, hacen discos igual que nosotros. Ya nosotros hemos mejorado un poquito en eso, pero todavía hay muy pocos discos de mandolina. Muy pocos mandolinistas tienen más de un disco bajo su nombre. Muy pocos. Creo que los dedos de dos manos, o sea, ahí van a sobrar, pues. Tan suavecito, ¿verdad? Es parte fundamental de una música solidaria, de devoción, de afecto íntimo, de romanticismo, de libertad sobre todo, de libertad. Esa libertad de expresión sin límites, ¿verdad? Tocar lo que uno quiera y como uno quiera. La mandolina es un instrumento muy interesante, muy bueno, muy romántico para mí. Hace muchos años era instrumento de las serenatas. Sí, las serenatas que se daban en Caracas cuando yo empecé a dar serenatas en los años 60, las di con este instrumento y era una belleza. La gente le gustaba mucho, se despertaba con esa sonoridad tan especial que tiene la mandolina. Un sonido melancólico, un sonido muy dulce. Su timbre es un timbre que permite realizar música que transmite mucho sentimiento, ¿no? Y yo soy muy sentimental, por eso es que me gusta muchísimo la mandolina. Abordamos un poco a lo último un punto muy importante que es la organización del gremio. Los mandolinistas estamos muy regados por todo el territorio y no tenemos mucha oportunidad de encontrarnos formalmente y queremos
tratar de ir un poco en esa vía. Y pensamos que en parte tendremos respuesta más positiva y más de más peso si nosotros estamos un poquito más organizados. Lo intentaremos.